Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en este bonito martes, en esta fiesta de San Atanasio. Sí, yo tenía un tío que así se llamaba. Y bueno, pues saludamos a todas las personas que nos hacen el favor de vernos desde aquí, desde Viramontes, amaneciendo, muy bonito. Se vive con mucha tranquilidad aquí en este pueblo. ¿Qué nos preocupa? Vivimos muy a gusto y muy tranquilos. Un saludo desde la montaña baja de Guerrero, en esta parte muy, muy alejada, pero muy bonita, donde Dios nos puso para vivir. Bienvenidos. Ándale, ahora sí está bien prendido el carbón. Reverencia a la cruz. ¿También ustedes reverencia? A ver, reverencia. Avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que nos ven desde diferentes lugares de México y del mundo. Hoy vamos a pedirle a Dios, estamos pidiéndole a Dios por situaciones que la gente vive. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que han perdido motricidad en alguna parte de su cuerpo, que no puedan mover su mano o su cabeza o sus pies, ¿no? Que han perdido motricidad en algo, es muy difícil para ellos vivir. Yo creo que una de las cosas que más sufren las personas es cuando dejan de caminar o dejan de poder mover una mano, cosas tan sencillas como, por ejemplo, hace poco me decía una persona, imagínese, padre, dice, yo sí estoy retrasada, ya no puedo ni bañarme yo sola. Ahora me tienen que bañar, imagínense, ya soy como una bebé. Y me da pena, padre, a mí eso. Pídale a Dios para que Dios me regrese la movilidad. Y dije, no, pues sí,
Sí, le voy a pedir a Dios. Hoy vamos a pedir por todos ellos, por los que han perdido la movilidad o por los que no se pueden mover, que están sentaditos o acostados, ¿no?, en su mano, en sus pies, en su cabeza. Muy bien, pues hoy vamos a pedir también por Daniel Cuevas Copeño, a la Virgen de Guadalupe, en acción de gracias, y por Jonathan Moreno Vázquez, al Señor, al Santísimo Sacramento. Vamos a pedir por ellos y por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momento. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho
y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. El Señor registrará en el libro de la vida en cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor. De pie. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Señor.
Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hay una frase que a mí se me hace muy, muy, muy bueno compartírselas el día de hoy. Déjense las digo porque se me olvidó. Déjense las voy a decir. Dice así esta frase, dice: donde no hay buenas obras, se fingen buenos comportamientos. No es lo mismo portarse bien que hacer buenas obras. Yo conozco muchos sinvergüenzas que se portan bien, ¿verdad que sí? Yo conozco sinvergüenzas que nos roban con una corbata. Yo conozco personas que se dedican a ser muy amables con los demás, pero tienen una vida vacía de obras. Y no siempre los buenos comportamientos hablan de una persona que tenga buenas obras en su vida. Y Jesús no les dijo a sus apóstoles: hagan buenos comportamientos. Les dijo: hagan obras, las obras de mi Padre, las obras del bien. Yo conozco gente muy educada, incluso en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo, que saludan muy amables: ¿cómo estás, hermanita? ¿Cómo te ha ido? Oye, qué gusto de verte, mira qué elegante vienes. Cuando se cuidan mucho los comportamientos, casi siempre esas personas les gusta portarse bien. Portarse bien no en el sentido de no andar haciendo daño, portarse bien en el sentido de la forma, de las investiduras. Se visten muy elegantes, hablan muy propios, saludan muy amablemente, pero son puro fingido. Y son así porque no tienen obras en su vida, porque no han sido capaces de hacer las obras que Dios nos pide. Y por eso, cuando no se tienen obras, se fingen los comportamientos. Y esto sucede en los lugares donde ustedes menos se imaginan. Hasta dentro de la iglesia. Y no se digan los trabajos, y no se digan el gobierno, y no se digan la calle. Hoy voy a hablar un poquito de esto. Miren, dice que llegaron unos judíos y rodearon a Jesús en la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, hacía frío. Se celebraba la dedicación del templo cuando Salomón lo dedicó por obra de Dios. Cada año se celebra en invierno la dedicación del templo de Jerusalén. Y entonces Jesús andaba allí, lo rodearon y le dijeron: oye, hey, Jesús, ¿eres tú el Mesías o no eres? A ver, ya dínoslo, por favor, claramente. Dínoslo. Tenemos esa duda de ti. Y Jesús no dice sí y no dice no, sino que los remonta a las obras. Y esto es lo que nos debe quedar muy claro. Dice Jesús, dice: las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Miren,
Si ustedes andan haciendo buenas obras, no se preocupen si los demás no les creen. Ustedes pueden ser las personas más serias del mundo, pero si hacen buenas obras, las obras van a gritar por ustedes. ¿Eh? Porque miren, hay dos cosas que podemos decir de alguien, o dos formas de decir algo de alguien que no tiene validez. Por ejemplo, si yo hablo de mí, ¿vale lo que yo diga de mí? ¿Es válido para ustedes? Si yo les digo, miren, yo soy muy trabajador, miren, yo soy muy, muy inteligente, miren, yo soy muy tragón, miren, yo soy muy bailador. Pues ustedes como que dicen, bueno, pues está bien, él dice que es trabajador, pero pues no más dice. ¿Eh? Ahora, otra cosa en la que sí creemos, pero no debemos de creer tanto, es en lo que dice otra persona de Arturo. ¿Mm? Llega su prima y les dice, no, es muy trabajador. No, dice, es muy tragón. Es muy bueno para bailar. Entonces ustedes ya como que creen poquito, pero dicen, ah, mi prima es bien habladora. Dicen en mi tierra, es bien echadora. No es cierto. Que dicen que es bien trabajador. Ah, es mentira eso. Eso tampoco vale. Lo que alguien pueda decir de ti o de mí no debería de valer tanto. ¿Qué es lo que sí vale de una persona? Las obras. Las obras que tú haces. Exacto. Si tú a mí me dices, ay, padre Arturo, yo hago unos pasteles, pero miren, son un amor mis pasteles, padre. Nadie en Viramontes hace pasteles como yo. Están pero ricos, padre. Pues tráeme uno para probarlo, ¿o no es cierto? ¿O le creemos a la que dice que hace buenos pasteles? ¿Eh? Pues no, pues a ver, enseña, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores vendedores del mercado? Los que dan prueba. ¿Eh? Así es. Los que te dicen, mira, mis sandías son las más dulces. Sí, tenga un pedazo, pruébela. Ah, pues sí, está buena. Dame una, por favor, ándale. Pero la que diga, mire, señora, esta sandía que tengo aquí es la más dulce de todo el día. No se vaya a otra sandía como esta. ¿Se la compran? No, dicen, y si no está dulce, ¿qué hago? Pero el otro me da a probar, la obra de darme a probar. Entonces, escúchenme muy bien lo que les voy a decir a continuación. Lo que hace a una persona mayor o menor que otra son las obras que tú hagas o que yo haga. No tus intenciones. No tus intenciones. Cuando ustedes se mueran y cuando yo me muera, escúchenme muy bien. Cuando lleguemos al juicio de Dios, al juicio de Dios, ¿sí sabían ustedes que van a ser juzgados o como que ya se les olvidó? Yo conozco muchos católicos como que hay que recordárselo seguido, ¿no? Hay que recordarles que todos esos sinvergüenzas, algunos de ellos que me están viendo, síganle, porque van a ser juzgados, sinvergüenzas, rateros, metiches, entrometidas, infieles, majaderas y todo lo que termine en eras. Dios los va a juzgar, también a mí, pero también a ustedes, sean quien sean, estén en lo que estén, trabajen en lo que trabajen, sean hijos de sabe quién y estén en lo que estén, van a ser juzgados igual que yo. Quien seas tú, aunque te creas mucho, Dios te va a juzgar. Y cuando Dios los juzgue a ustedes y a mí, no va a decir, ah, ya llegó aquí doña Chana, la que siempre tuvo la intención de portarse bien. Pues nomás tuvo la intención, ¿verdad? Siempre quiso portarse bien, pero nunca se portó bien. ¿Cómo ven? ¿Sí vale eso? Es que yo, padre, ya me voy a portar bien. Ya verá que ya me voy a portar bien. ¿De qué sirve decir que me voy a portar bien si no te portas bien? Eso no vale. Eso es una burla. Es como el niño que le dice a su mamá, yo te prometo que para el otro año voy a sacar 9, mamá. Y ya la mamá dice, está bien, mijo, y saca 7. ¿Qué pasó? Para el otro año voy a sacar 9. Y saca 5, saca 6. Para el otro año voy a sacar 9.
cuando se muera no va a llegar al juicio y le va a decir, ah, aquí está el niño que siempre quiso sacar 9, pásese, mijo. No, usted sacó 7 y eso va a ser juzgado sobre el 7, no sobre el 9. Aquí está el padre Arturo que siempre quiso hacer una iglesia, pero nunca la hizo. Nomás les aplaudía ahí para que la hiciera. ¿Eso de qué sirve? Yo cuando me muera quiero llegar al juicio de Dios a ver si Dios me perdona por mis pecados, por haberles ayudado a algo, a ustedes, a construir o a hacer algo. Que Dios diga, bueno, aquí está este loco que algo hizo, mira, pásate. Pero también era muy mitotero, era muy... Pues ya ni modo, pero algo hizo, pásate. Pero aquella que va llegando no ha hecho nada, nomás para ella hizo. Yo tengo una tía lejana, tan hipócrita. Como tengo muchas tías, no van a saber quién. Lo bueno, porque todas me ven. Pero tengo una tía ya muy, muy, muy lejana, que yo creo que ya ni sabe que es mi tía. Pero yo sí sé. Que a toda la gente le habla muy bonito, pero a nadie ayuda. Llegan y le dicen, ay, doña Angulana, mire que yo tengo a mi niño malo, mire que yo que... Ay, mija, déjate, doy un abrazo. Ven para acá. ¿Cómo está tu niño? Pues está malo, ocupo medicinas. Ay, déjate, doy otro abrazo. Mira, yo ahorita voy a ir allá al templo y le voy a pedir a Dios por ti, por tu niño. Ay, señora, pero ocupo las medicinas. Déjate, doy otro abrazo. Y se la lleva dándole abrazos a todo mundo, pero a nadie le da ni un vaso de agua. Alguna vez yo creyendo en los Reyes Magos fui a su casa y me abrió la puerta así como, porque es muy, muy rica, millonaria. Se va a podrir en el infierno, yo creo mi tía, si no es que en el purgatorio, porque es muy mala. Se ha agarrado cosas que no le correspondían. Entonces me abrió la puerta así nomás, bueno, me dice, ¡ay, Arturito! ¿Qué andas haciendo? Le digo, no, pues venía a saludarla. Dice, ay, yo ahorita ando ocupada, mi hijito. Pero mira, dame unas 2 horas y yo te busco en tu casa. ¿O qué se te ofrecía? ¿Qué me traías? No, le digo, nomás venía a saludarla. No, pues entonces no te preocupes, no es urgente. Luego me saludas, pero déjate, doy un abrazo, mi hijito. Que te vaya bien, mi chulo. Y para todos tiene palabras. Pero nomás así, nada más que palabras. Entonces, escúchenme muy bien lo que les voy a decir a todos esos habladores que están allí. Miren, ay, Dios de mi vida. ¿A usted no les da miedo condenarse? Yo cuando me acuerdo de eso, me da escalofrío. Me da escalofrío en mis brazos. Porque yo estudié esto y el catecismo y la Biblia y el código de derecho y la tradición de la iglesia nos habla de que la gente también se condena, de que la gente no toda va a ir al cielo. No, no, no es así. Dejen de soñar y pongámonos a hacer las cosas bien. Tratemos de dejar una huella buena y positiva en este mundo. Yo he sepultado, y no voy a hablar de los familiares de ustedes, yo he sepultado familiares míos podridos en dinero que nunca ayudaron a nadie. A nadie, como esa tía ya no tarda. Y como esa, tíos míos y vecinos y conocidos en mi pueblo que salieron a trabajar en las paletas. Todo mi pueblo hace paletas. Cuando quieran comerse una paleta buena, vayan a mi pueblo. Son baratas y buenas, pero muchos salieron y se quedaron allá en otros lados a vender paletas en diferentes ciudades de México y se hicieron tan, tan, tan millonarios y tan agarrados, tan codos. Y nunca hicieron nada por nadie, más que por su familia. Esas no son obras que les vayan a ayudar. Yo les invito a todos los que tengan propiedades, a todos los que tengan un rancho, a los que tengan un buen trabajo, a los que tengan un buen ahorro en el banco. Yo no quiero que ustedes regalen dinero, eso está muy mal. Regalar dinero
es hacer más floja a la gente. ¿O me equivoco? No hay que regalar dinero. Hay que dar trabajo. Hay que dar oportunidades. Hay que brindar espacios para los demás. Yo, una cosa que a mí me da mucha tristeza, cuando yo andaba buscando terrenos para el santuario que le construimos al Sagrado Corazón ahí en mi pueblo, ya les he platicado, de verdad se los voy a decir, yo fui con varias personas de mi pueblo que yo veía muy religiosos, hasta muy, muy, muy católicos, y les pedimos que nos vendieran un pedazo de terrenos abandonados. Ni lo siembran, ni lo rentan, ni viven allí, ni circulado está. ¿Cuántas hectáreas tiene tu terreno? Le dije a uno. Me dijo, ¿para qué quieres saber? Bueno, le digo, es que andamos buscando un lugarcito para hacerle un monumento al Sagrado Corazón. Tengo 48 hectáreas. Le dije, véndenos una. No. Pero mira tu... No. Ya se murió, ¿cómo ven ustedes? No pasaron ni 2 años, ya se murió. Y los hijos ya lo partieron y ya lo están vendiendo. Lo que con tanto orgullo su padre guardó, ya se está vendiendo todo. Ustedes, si les pregunto a ustedes que están aquí conmigo en misa en Viramontes y a los que están viendo la misa, ¿qué obra les debe Dios a ustedes? Porque hay que llevar una nota para que no la paguen. No sé si les ha pasado que dicen, oye, ¿me puedes pagar lo que compré? Tráeme la nota. ¿No les han dicho alguna vez eso? Ahí me han dicho, tráeme la nota para pagarte lo que te debo, tráemela. Cuando ustedes se mueran, y yo también, ¿qué nota les debe Dios a ustedes? Si Dios no les debe nada, entonces tampoco les tiene por qué dar el cielo. Porque Dios paga con cielo. Dios les va a pagar con cielo. Dios no les va a dar dinero. No, ni les va a dar un carro, ni les va a dar un terreno, ni les va a dar una casa porque ya no la necesitan. Dios paga con cielo. ¿Cuánto les debe Dios? ¿Qué han hecho ustedes por los demás? ¿Cuánto te debe Dios? ¿Un kilo de calabacitas? ¿Un kilo de cebollas que le diste a un pobre? ¿Unas cobijas que regalaste? Muy bien. Escúchenme, cada quien a su nivel. Algunos de ustedes en Viramontes son pobres. Yo lo sé, yo lo veo, son pobres. Apenas van, ¿o no es así? Pues ustedes no están obligados a dar todo lo que tienen, pero sí están obligados a sonreír, a saludar, a llevárnosla bien, a compartir la comidita que Dios nos dé alguna vez. Pero se imaginan los que nos ven y algunos de ellos están millonarios, podridos. Ya están chuecos de los pies o ya se les fue la boca para un lado o ya están acostados en una cama con oxígeno, pero no sueltan, ¿verdad que no? Ya les platiqué el viejito aquel que me llamó para confesarse, pero no se confesó. ¿Ya les platiqué? ¿Se imaginan? ¿Ya se murió? No, ha de estar pero refundido en el infierno. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque teniendo la capacidad y la posibilidad de ayudar, no lo hizo. Por eso Jesús dice, las obras... Es lo que habla. ¿Por qué me preguntan si las obras están gritando por mí? Animo a toda la gente buena que hace cosas buenas por los demás y no recibe a cambio nada. Felicidades, porque Dios les va a pagar con cielo a ustedes. Escúchenme bien. Las obras que valen ante Dios son las obras que haces para las personas que no son tu familia. Porque una señora me dijo, ¡ay, padre, yo! Estoy muy orgullosa porque a mis 5 hijos yo les hice su casa a los 5. Entonces Dios me debe 5 casas. No, esos son tus hijos. ¿Eso es algo sobresaliente? Cuando ustedes escuchan a una señora que dice que le hizo su casa a su hijo, ¿qué dicen ustedes? Pues es su hijo. Ya ni modo que no la hiciera.
Pero cuando una persona, yo admiro mucho y saludo a la gente que vive en las fronteras, que le abre su casa a los migrantes. Yo conozco personas en las fronteras, Matamoros, Ciudad Juárez, Nogales, Tijuana, díganme otra ciudad, Laredo, Ciudad Acuña. Chihuahua no es frontera, es Ciudad Juárez. ¿Qué otra ciudad es fronteriza? Son las principales. O abajo, Tapachula, ¿no? Donde hay casas de personas que abren su casa y le dicen, no tienes dónde bañarte, yo te doy permiso. O se organizan varias mujeres de una parroquia y hacen una cazuela de mole y se van allá donde están los migrantes y vénganse a cenar, yo nosotros les vamos a dar. Ánimo, felicidades a las personas que hacen eso. Dios les va a pagar con cielo. No lo dejen de hacer, si pueden hacerlo, háganlo. Háganlo porque es muy bonito ayudar a quien necesita. Nosotros no tenemos aquí migrantes. Aquí en donde estamos nosotros, pues no pasan. Yo creo que les da miedito, ¿verdad? Pues aquí no está como para andar pasando. Ánimo a los migrantes. Felicidades a las personas que ayudan a los demás. Y a todos esos codos agarrados, ya les he dicho a ustedes, ¿conocen algún rico muerto? ¿Conocen algún muerto rico? ¿A un rico muerto? Sí, sí conozco muchos ricos que ya están muertos. ¿Pero algún muerto que esté rico? No, más tardan en enterrarlo que ir a sacar el acta de defunción para ver los beneficiarios de la cuenta del banco, ¿verdad que sí? Uh-huh. Qué tristeza. Ánimo, felicidades a los que hacen obras, obras para el bien de los que no son su familia. Los que hacen solo para su familia, eso no vale, eso no sirve. Que Dios nos ayude a encontrar una forma de ayudar a los demás económicamente, moralmente, espiritualmente. También las personas que atienden a otros, que escuchan a otros, que dan consejos, que ayudan a un niño que no puede. Eso también es obra, las obras espirituales que hacemos por otros. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre. Pidamos, hermanos, a nuestro Señor que envíe para su iglesia santos y buenos pastores, fieles al Evangelio y generosos en el servicio. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Intercedamos, hermanos, por los matrimonios y por las familias para que sean fuente y cuna de vocaciones, para que Dios por su amor les bendiga en abundancia. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos al Señor por los hombres y mujeres que con su trabajo cotidiano alimentan a sus familias y forman con su testimonio a muchos hermanos, para que nosotros sigamos su ejemplo, roguemos al Señor. Padre, oremos, hermanos, los unos por los otros, para que cuantos hemos celebrado la resurrección de Cristo, seamos germen de una nueva humanidad que lucha contra el pecado y fomenta la fraternidad. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Vamos a pedir por toda la gente que ayuda a los demás, todas las personas que han construido una iglesia, que ayudan en un hospital, en la cárcel, en las calles, por la gente que en una parroquia ayuda, sirve, sin ganar nada, como muchos de ustedes que lo hacen, por todas las personas que aconsejan, que sirven a los demás físicamente, espiritualmente o materialmente, que no nos cansemos de dar lo mejor de nosotros en obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes hoy a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya porque por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y a nuestro obispo José de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz.
Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a los del coro, a los monaguillos, a los lectores, a los ministros y a todos los que nos ayudan para que la misa se vea, se oiga, se escuche muy bien. Gracias a todo el pueblo de Viramontes y a la gente que nos ve. Gracias por sus donativos que nos hacen a través del superchat o nos piden la cuenta. Hay gente que luego me dice, yo quiero mandarle porque me gustó que están haciendo esto y lo otro. Ya vamos a empezar con un salón aquí en Viramontes. Espero que pronto ya empecemos. Vamos a ocupar que nos manden millones y millones de dólares o a ver de qué, ¿verdad? Entonces, el que quiera donar alguna vez, hay una cuenta en Santander, en el Banco Santander, o puede ser a través de telégrafos también, ¿no? Van a telégrafos, dicen que van a hacer un depósito a Santander y allí se puede, con los mismos datos.
Los que no viven en México, fuera de México, es muy difícil que nos mande por otro medio porque luego nos piden, no, aquí en México para cobrar un giro nos piden hasta las medidas de los pies casi, ¿verdad? ¿Por qué le manda el dinero? ¿Para qué se lo manda? ¿Cuánto le manda? ¿Y qué va a hacer con el dinero? ¿Y quién es de usted esa persona? Válgame Dios santísimo. ¿Verdad que sí? Es muy incómodo. Ustedes los que mandan de Estados Unidos, allá no les dicen nada. Pues, ah, sí, ¿cuánto? Tanto, es tanto, ya, que le vaya bien. Pero aquí, ay, Dios santísimo, nos piden hasta, ¿cuánto mide de cintura? Unas preguntas de verdad, es ofensa, eso es una ofensa, pues es dinero de nosotros que nos están mandando. Pero, entonces, para más fácil, mándenlo por el Super Chat aquí en YouTube. Y es más fácil, se los aseguro. Quien quiera pedir la cuenta para hacer un donativo de México o de Estados Unidos, mándenos un WhatsApp, pero solo mensaje al 7471-277621. Mi equipo que contesta, pues les mandará la cuenta a quien la pida. Y quien no nos quiera mandar nada, pues no hay problema, nomás pídanle a Dios que aguantemos vara y aguantemos estar aquí. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Tengan un bonito día a todos ustedes. Hasta mañana con la ayuda de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando se encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Ahí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa,
El Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en mi nombre, en el nombre de mi Padre, dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy aparecen en el Evangelio unos preguntones, ¿sí se fijaron? De esa gente que yo conozco en todos lados, todos somos muy preguntones. El padre Arturo, cuando yo estaba en el seminario, era súper preguntón en las clases, pero no porque me burlara, no porque fuera malo, mal alumno, sino porque yo siempre tenía el deseo de aprender mucho. Me ha gustado mucho siempre conocer y comprender todo, y si me quedo con una duda, nunca me quedo con una duda. Si tengo que preguntar algo, lo pregunto.
Hoy el Evangelio habla de otro tipo de preguntones. Dice que Jesús andaba en el templo, que era la fiesta de la dedicación del templo de Jerusalén. Hay que ubicarnos muy bien en este asunto. A ver, ¿cuántos templos tenían los judíos? Uno. Hasta el día de hoy. Los judíos no tienen templos como nosotros, que tenemos que la capillita de la Virgen de Guadalupe, que la capillita de San Isidro, que la capilla de San Miguel, que la iglesia de San Juan, que... No, el judío no es así. El judío solo tenía un templo, el templo de Jerusalén, construido por Salomón, reconstruido luego por cuando es el regreso de la dominación babilónica y luego después la reconstrucción de Herodes. Entonces, Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Así andaba él, ¿no? Dice, se paseaba por el pórtico de Salomón. Y dice que andaba en la fiesta de la dedicación del templo, así como ustedes, yo creo que han de saber cuándo se consagró el templo de su lugar de origen. ¿Sí saben cuándo se consagró o no saben? Porque hay gente que va a la iglesia y pues nomás va a la iglesia y dice, pues aquí vengo a misa, pero ¿cuándo lo habrán consagrado este templo? Pues, apa Dios, no sé cuándo, sabe quién lo habrá consagrado o cuándo. Estaban en la dedicación del templo, en la fiesta, en febrero, dice en invierno, en el invierno de Israel. Y ahí andaba Jesús. Entonces se le acercaron unos judíos, dice, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dice, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente ya, dinos que tú eres. Bueno, estas personas me recuerdan a mucha gente que tiene muchas dudas sobre Dios. Y preguntan y preguntan y preguntan, pero no se meten la respuesta en el corazón. Son preguntones por naturaleza, por curiosos. Hay muchos tipos de preguntones. Unos preguntan porque quieren saber. Otros preguntan porque quieren aprender. Y otros preguntan porque quieren meterse a Dios en su corazón. A mí me llegan al WhatsApp mensajes de todo tipo. Gente que pregunta por curiosidad. Tengo esta curiosidad. Otros preguntan porque les gusta el chisme, ¿no? Ay, oiga, pasó esto, ¿cómo ve? Pero nomás así de fuerita, nomás ven el chisme y ahí se quedan. Y otros preguntan porque tienen hambre de Dios, porque quieren aprender, porque quieren crecer. Entonces Jesús les da una gran respuesta. Dice, ya se los he dicho y no me creen. Yo a veces hay gente que me desespera. Imagínense, celebro la misa y luego aquí digo, mañana van a ser las pláticas para los bautismos, nos vemos a las 6:00 p.m. aquí en el atrio. Pasado mañana voy a celebrar las primeras comuniones. Todo el que necesite anotar una misa, voy a estar aquí afuera ahorita después de misa. Y luego termino la misa y llega don fulano. ¿Cuándo van a ser los bautismos? ¿A qué horas van a ser? Y dice uno, bueno, este señor no puso atención. Así pasaba con estos señores. ¿Eres tú el Mesías? O dínoslo, por favor, claramente. Por eso Jesús dice, ya se los he dicho y no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Señores, cuando uno entra a estudiar la Sagrada Escritura, tenemos que entrar a leerla y a estudiarla más que con los ojos, con la cabeza y con el corazón abierto. Porque si yo soy un curioso que quiere leer la Biblia con mucha soberbia y orgullo, o encontrar en ella las verdades tal cual, clarita, todo claro, todo sencillo, así no vas a poder nunca entender ni comprender las cosas de Dios. La actitud que una persona que se acerca a Dios que tiene que tener se llama humildad y apertura del corazón. Y todo se va a ir dando poco a poquito. Tú es poco a poco, poco a poco. Es como la medicina. La medicina hace efecto si te la tomas toda y si te la tomas poco a poco. Si te tomas una vitamina todos los días te vas a sentir muy bien. Pero ¿qué te pasa si te tomas 20 pastillas de vitaminas en un día? Te puedes hasta morir. Así también. Quien se acerca a la palabra de Dios pensando que porque lee la Biblia 20 páginas todos los días se la va a aprender, está equivocado. Yo prefiero que leas una sola hoja, la leamos juntos, alguien te la explique, y poco a poco vayas amando y conociendo las Sagradas Escrituras. Hay que quitarnos eso que somos muy curiosos y muy preguntones por chismosos y no porque queramos aprender. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores personas y amarlo de corazón. ¿Qué tanta falta nos hace?
Que Dios nos ayude a todos a ablandar nuestro corazón de piedra. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Oremos, hermanos, al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y nos hace templos de la presencia de Dios. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo resucitado envíe insensatamente su Espíritu sobre la Iglesia, para que en Él encuentren descanso en el trabajo y gozo en las dificultades, oremos al Señor. Para que Dios ilumine con su Espíritu Santo a los que sufren persecución por su nombre y para que estos sepan responder con sabiduría ante sus perseguidores, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Espíritu Santo de Dios conceda abundantemente su fuerza a los pobres, los enfermos, los emigrantes, los perseguidores y a cuantos se sienten descorazonados, oremos al Señor. Para que Cristo resucitado haga que abunden en nosotros los dones de su Espíritu Santo, a fin de que progresemos en la fe y lleguemos a comprender toda la verdad que Él, nuestro Maestro, nos reveló, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies en estos tiempos de pandemia, Señor, que nos des auxilio y fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa
Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión del Espíritu Santo, que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les invito a darnos un saludo de paz, dándonos una inclinación al de al lado con mucho respeto. Con eso es suficiente. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual desde sus casas con mucho respeto y cantar con nosotros con el coro. Thank you.
Oremos. En esta misa también se me olvidó pedir por unas intenciones que tenía de Acatlán, que es el alma de Aureliana Catempa, Cecilia Díaz de la Paz y Nicolás Sixto, difuntos. Disculpen. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que por la participación de estos sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Así que nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 7 de la mañana, si Dios nos lo permite. Que tengan un excelente martes hasta donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias.